poder de Dios o no? Aleluya. Aquí y en todas las iglesias pentecostales la cosecha. Amén. Hoy día me contó un testimonio el hermano que está en Santa Cruz y ha venido a predicar por ahí, por no sé cómo se llama este lugar, Saña, hacia adentro. Y me contó un testimonio que una niña de 8 o 6 años estaba en un burro y el burro la tumbó y la arrastró como un kilómetro, y los huesos de la niña rotos y la niña muerta, por supuesto. Y una hermana de la iglesia pentecostal La Cosecha de ese lugar, de Hoyotún creo que es, le oró por petición de sus familiares. Y después de la oración, la niña resucitó sana y curada. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos, reprende a los demonios. Amén. ¿Qué se llama ser lleno del poder de Dios? No es cantar nomás que la iglesia cosecha de poder, sino que ahí está la demostración, los frutos. Por sus frutos se conoce el árbol. ¿Quién le oró? Una miembra. El que viene se convierte al evangelio, a la iglesia pentecostal La Cosecha, y se bautiza, pasa cena, Jesús entra a esa persona y Jesús comienza a hacer milagros y sanidades, y a resucitar muertos también. La que le oró es una miembra que participa a cena en la iglesia pentecostal La Cosecha en este lugar. ¿Quién vive? Ese testimonio para que nos aumente la fe, amén. Y muchísimas cosas más quisiera contar. Vamos a Isaías capítulo 17, versículo 10 y 11, amén. Vamos a leer este pasaje, gloria al Señor, aleluya. Todo de pie. El fin del mundo está cerquita, bien cerquita. Ya, gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ver, porque también nos han escrito un sueño. La Biblia dice en el libro de Job 33:14 que Dios habla al hombre por sueños o por visiones, pero el hombre no entiende. Gloria al Señor. ¿Ya encontraron la cita bíblica? Vamos a leer Isaías 17, versículos 10 y 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Levantemos las manos, oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice a todos los presentes, háblanos, Señor, tu palabra, abre nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, quema todo espíritu de confusión, todo espíritu de error, sal demonio, salga en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, aleluya. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado, y eso va a ser. Tomen asiento y escuchen con mucha atención, pero escuchen, pues, algunos que no escuchan, gloria al Señor, escuche y grábeselo. Grábeselo, porque este es lo que le va a ayudar a su salvación. Gloria al Señor. Le voy a contar un sueño. ¿Ya? Le voy a contar un sueño que me han escrito. Dice, soñé que estaba con mucha gente y empezaron a salir hartos escorpiones, la gente se asustaba y gritaban así como desesperados y empezaron a matar a los escorpiones, pero no podían matarlos. Y allá le voy a decir quiénes son estos escorpiones. Son escorpiones, pero están metidos en la gente. Gloria al Señor. Seguimos.
Después yo agarré un palo para matarlos, pero respondiendo, la sangre de Cristo tiene poder. O sea, agarró un palo para matarlos y los llegaba a matar hablando, la sangre del Señor Jesucristo tiene poder. Gloria al Señor. Empezaron a desaparecer los escorpiones. Gloria al Señor. Después, al día siguiente, salió en los periódicos una mujer que era la presidenta, salía que se burlaba riéndose. Gloria al Señor, que siga riendo si quiere, ¿ya? Y decía que ella había mandado a... que ella había matado a los escorpiones. Gloria al Señor, que nos perseguían a todos. Y también a la iglesia iba a ser perseguida. Y decía también... a ella ha llegado la persecución. En el sueño escuchó una voz que decía, ha llegado la persecución. Yo escuché una voz muy fuerte que decía a toda la gente que se arrepienta, porque la venida de Dios está muy cerca, y la gente lloraba desesperadamente porque la venida de Dios estaba cerca. Amén. Va a haber desesperación, eso está acá. La gente va a correr, se va a desesperar. Pero antes que llegue ese momento, arrepiéntase, venga a la casa de Dios, iglesia Pentecostal La Cosecha, que es la iglesia que Jesús va a arrebatar, para que no sea muy tarde. Aquí habla que esta presidenta, ¿sabe cuáles son los escorpiones? Esos por ahí que andan gritando, que se cierre el Congreso, que la presidenta renuncie. Y que salga Pedro Castillo. Pedro Castillo está preso por orden de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Dios es el que lo metió preso. No lo abacaba el Congreso, no lo abacaba la Fiscalía, no lo abacaba la gente, lo ha abacado Dios. Dios mismo permitió que cometa ese error terrible de dar un golpe de Estado sin tener apoyo. El apoyo venía de Dios, pero Dios no permitió que el ejército le apoye, así de sencillo. Porque Dios es el que pone y quita autoridades. Esa es una señal del fin. El poder se le acabó en 2 minutos. Y Dios dice a esas personas, ¿dónde quedó tu poder? Porque Dios te lo quitó. ¿Dónde quedó tu gloria que recibías de los hombres, que te ponías collares, que te ponías poncho de diferentes lugares, te ponías sombreros, los sombreros que tú querías ponerte? ¿Que por qué eso hacían? Eso hacen los canallas. El hombre de Dios que teme a Dios no hace eso, no le roba la gloria a Dios. ¿Quién vive? Y está profetizado que después de este que está preso, ya viene el anticristo. ¿Ya? Ahí está el problema. Y acá habla de eso. Y también el sueño habla que esta mujer, o sea que esos que hacen marchas, que toman aeropuertos, es gente diabólica. Esos son los escorpiones. Lo quieren, sacan la policía, hacen estado de sitio, va el ejército, pero no puede sacarlos, no puede sacarlos. Entonces una miembra, la miembra que tuvo sueño, agarró un palo y los agarró a palos en el nombre del Señor Jesús, utilizando el nombre del Señor Jesús, la sangre del Señor Jesús tiene poder, y desaparecieron. Y yo creo que por la oración de un miembro o miembro de esta iglesia van a desaparecer. Porque Dios tiene poder para desaparecerlos. ¿Y qué dice Dios? Mateo 7:7. Pedir y se os dará. Usted reprenda de esas cosas y Dios es lo que va a hacer. Gloria al Señor, solo el poder de Dios puede hacer esas cosas. Que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es el comunismo. Gente endemoniada, gente que no razona para nada. Ya han muerto como 40, pero siguen igualitos. ¿Quién vive? Y entonces con la oración de la miembra, desaparecen, o sea, se calman.
Entonces la presidenta, según el sueño, es que dice, yo los he matado. O sea, yo los he eliminado. Cuando no es ella, sino Dios, a través de la oración de uno de la iglesia pentecostal, la cosecha. Y como ella sabe que por la oración de uno de la cosecha, entonces siente envidia, igual que Herodes, que sintió envidia de Jesús. Y va a querer perseguir a la iglesia, porque eso dice el sueño. Gloria al Señor, que a mí va. Va a querer perseguir a la iglesia. El Señor Jesús dijo, mejor hubiera sido que no hubiera nacido, que haber nacido. Gloria al Señor. Ay de aquel que persigue la iglesia, porque esta iglesia es de Dios. Y Él es el que mata, el que da vida, el que hiere y el que sana. Y no hay quien libre de su mano, sea presidente, presidenta, sea rey, reina. Dios es Dios, Dios de todo. ¿Y a su nombre? Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Entonces eso lo dice el sueño. Aquí está hablando, miren, en la Biblia es para meditarla. No es para leerla literalmente y decir así, no. Aquí está hablando de Israel. Primero, Israel sembró simiente extraño. ¿Cuál es ese simiente extraño? Que persiguió al Señor Jesucristo y lo mandó a matar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y luego dice San Juan 1:12, más a todos los que recibieron, y somos nosotros, naciones gentiles, que estábamos lejos de Dios. Más a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A estos hijos de Dios habla el versículo 11, de todas las naciones. Gloria al Señor, el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Habrán ruido. Eso es lo que hay ahora. Ruido. Ruido por acá, ruido por allá. No respetan a nadie. ¿Quién vive? Y en medio de eso estamos nosotros. Por eso nosotros tenemos que orar por las autoridades. Amén. Y reprende ese tipo de demonios, porque son demonios. Son demonios de terrorismo. Personas que han sido engañadas por su padre el diablo, porque es una obra del diablo. La persona no lo hace por su propia normalidad, no, lo hace porque el diablo está metido en esa persona. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces estamos en estos tiempos finales, donde el fin del mundo viene. Y antes que la iglesia del Señor Jesús sea arrebatada para que no participe de la gran tribulación, va a haber persecución. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia está creciendo con señales, con milagros, y Dios va a hacer grandes cosas aquí en el Perú. ¿Quién vive? No solamente en el Perú, está haciendo en todos los lugares donde están yendo hombres y mujeres de esta iglesia llevando el mensaje de Dios. Drogadictos que se vuelven a Dios, y muchos de esos drogadictos han conocido el evangelio, pero no creyeron el evangelio porque no tenían ninguna señal los que les predicaban. Gloria al Señor. Aleluya. Y entonces se fueron al mundo, se fueron a la droga, se fueron a los vicios, a robar, a matar, y de esos el Señor está recogiéndolos. ¿Quién vive? A su nombre. Muchos países que han ido, lo primero que nos cuentan es un lugar donde hay drogadictos, están fumando ahí, y nos han recibido, hemos orado, hemos predicado el evangelio, hemos orado. Muchos de ellos estaban fumando cigarrillos, comenzaron a tirar los cigarrillos al piso y aceptaron al Señor Jesús. Otros estaban enfermos, viendo la sanidad, se convertían al evangelio. Y la mayoría testificaba que había sido evangélico, pero había estado en iglesias muertas, iglesias donde no había nada, y por eso no creían. Gloria al Señor, ¿quién vive? Ya, entonces hay así, pues. Y hay iglesias que te enseñan lo malo.
Ayer llegaron dos pastores allá a Lima, no hablaron conmigo, tampoco querían hablar conmigo, y gracias a Dios por eso. Cuando usted venga oyente, no busque al pastor, venga, busque al dirigente y convérsele lo que usted quiera. Ítalo me dice, pastor, han venido dos pastores de otra iglesia, después le voy a decir, ¿ya? Y quieren hablar conmigo, pero como él estaba despidiéndome, ayudándome a sacar las cosas para irme, les he dicho que me esperen un momento y yo voy a regresar a conversar. ¿Está bien? Convérsale. Y me fui, cuando ya me fui, regresó y le hablaron. He escuchado al pastor lo que ha predicado. He escuchado que aquí no participan en política. He escuchado que aquí no hacen eso de salir a las calles a gritar. Y en nuestra iglesia nos obligan a salir a hacer marchas. Y por eso ya no queremos estar allí, queremos venir aquí. ¿Se da cuenta? Y eran pastores. ¿De dónde? Del Movimiento Misionero Mundial. Aleluya. Imagínense que aparte de la comida que venden, les obligan a salir a marchar. ¿Y por qué? Porque les está haciendo propaganda a la prensa que los evangélicos salen a marchar con los católicos, o sea, por la paz. Y nosotros no hacemos eso. Nosotros oramos por la paz, pero no marchamos. Nosotros no somos gente del mundo ignorante. Marchan los ignorantes. Que sea para la paz, para que sea, eso no es de cristianos, ese es del mundo. Y si hay marcha de los terroristas, entonces, ¿por qué los otros tienen que marchar también? Todos igualitos están, pues. Y no solamente les quieren que marchen, sino les obligan. Les obligan. Yo hoy en la mañana escuché una noticia que decía, los evangélicos y católicos se han puesto de acuerdo para salir a marchar. ¿A marchar en qué? En favor de la paz posiblemente, pero nosotros no participamos en eso, porque nosotros no participamos en política. Nosotros oramos por las autoridades y que Dios haga conforme a su voluntad. ¿Quién vive? A su nombre. Ya, entonces miren, iglesias evangélicas obligando a sus miembros y a los pastores a salir a marchar. Increíble, ¿quién vive? Aleluya. ¿Usted cree que eso van a ir a la vida eterna? No, eso no van a la vida eterna, se van al infierno. Usted oyente que nos escuche de otra iglesia y están haciendo cosas que usted ve que no es así, ¿qué hace ahí usted? Está perdiendo su tiempo y su alma muerta. ¿Quién vive? Las puertas de iglesia, en vez de cortar la cosecha, están abiertas para todo el que quiere ser salvo. El que no quiere ser salvo, quédese a donde está. Ahí está bonito. ¿Quién vive? A su nombre. He tomado este pasaje para hablarlos, pero yo voy a hablar otra cosa. En San Lucas, abra su Biblia. No voy a hablar mucho, ¿eh? Así que ore por mí, porque a veces no voy a hablar mucho y termino hablando mucho. Ya su nombre. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. A ver, vamos a ver dónde voy a leer. Aleluya. Gloria a Dios. San Lucas, capítulo. A ver, vamos a ver. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde está el hombre que pide la parte de su herencia? A ver, ¿quién sabe? Que le dice al Señor Jesucristo, dile a mi hermano que reparta su herencia. Yo aquí lo tenía, pero ahorita se me escondió. El día... 12:13, ya. Yo recordaba que era 13. A ver, abra su Biblia. 12:13, dice, el rico insensato. Ya. Le voy a leer esto porque algunos... están así como este rico insensato. Van donde el pastor para que
le resuelve un problema de terreno, de casa, no sé qué. Yo no resuelvo eso, yo no soy juez. Y yo le dije, entre por algún caso urgente, pero el caso urgente tiene que ser de la palabra de Dios, no de cosas terrenales, pasajeras, mortales. No, yo no estoy para eso. ¿Quién vive? Ni Jesucristo tampoco. ¿Ya encontraron? Dice así, el rico insensato. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Eso es lo que me ponen a mí también, como juez y partidor. Yo no soy juez, yo no soy partidor. Que me quieren quitar este pedazo de terrenos, ¿y yo qué culpa tengo? Yo le mandaba a la persona que te lo quite, yo no te mandaba a nadie que te lo quite, ni que te dé tampoco. ¿Quién vive? Ahí yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tengo, lo que tiene que ir a un juez. Para eso la Biblia dice, sométete y obedece a la autoridad. Porque la autoridad es puesta de parte de Dios. Y la autoridad está puesta para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. ¿No quieres temer a la autoridad? Entonces no hagas lo malo, pues. Así de sencillo. ¿Quién vive? Porque la autoridad está para eso, pues. Si la autoridad no hace eso, no está obedeciendo a Dios y un día va a dar cuenta a Dios. La autoridad está puesta para castigar al que hace lo malo. Para eso está puesta la autoridad. No hace eso, está en desobediencia a Dios y un día va a dar cuenta a Dios de esta autoridad, sea juez, sea militar, sea policía, lo que sea, el hecho que sea autoridad. La autoridad está para hacer justo juicio. Ya, nosotros somos autoridad de Dios. Gloria al Señor, también tenemos autoridad, pero no la autoridad para que nos resuelva problemas terrenales. Para los problemas terrenales es la autoridad que Dios ha puesto. ¿Quién vive? Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aleluya, ¿quién vive? Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús no vino para ser juez ni partidor. ¿Está escuchando, sí? Jesús vino para decirle a la humanidad que se arrepienta, porque si no se arrepiente va a perecer. Que deje el pecado. ¿Quién vive? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Aleluya. ¿Está escuchando? La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, porque ni el oro ni tu plata te podrá librar de la ira que vendrá de parte de Dios. Lo que te puede liberar es Jesucristo cuando te arrepientes y reconoces cuál es su iglesia y te congregas allí. Iglesia con señales y milagros. ¿Ya su nombre? Todos aquí estamos viendo. ¿Quién, hermano, pastor? Que no sé qué, que por allá. ¿Y yo qué culpa tengo de eso? Aleluya. Para eso hay jueces. Usted vaya donde el juez, lleve los papeles que tiene y de acuerdo a esos papeles el juez va a determinar. Sí, me ha dicho no sé quién que yo, que tenemos la razón. Entonces, ¿le ha dicho que tenemos? Entonces él que resuelve el problema, pues yo no puedo resolver ese problema. Quiere que le, ¿qué quiere que le diga yo? Para después ir a decir, el pastor me ha dicho, yo no tengo nada que ver con eso, yo no soy juez ni partidor. ¿Quién viva? Está escuchando, ¿sí? Así que no me venga otro día que no sé qué, que me quieren quitar mi casa, que me quitaron un metro de terreno, vaya a la autoridad. No es que primero vengo acá para que no me discipline. ¿Cómo te voy a disciplinar si tú haces lo que la Biblia dice? ¿Cuándo te voy a disciplinar? Cuando tomaste algo ajeno y quieres que la autoridad te respalde. Y viene a quejarse el otro agraviado. Ahí sí te disciplina. Ahí sí te disciplina.
porque estás haciendo algo injusto, pero el cristiano no está para eso. Porque si hay hermanos así, y le piden al pastor autorización para decir, el pastor me ha dicho para apoyarse ahí. Yo no estoy para eso. ¿Quién vive? Ya ningún hombre, ni los curas por último. Usted vaya donde un cura y diga, me está quitando mi terreno. El cura, ¿qué te va a decir? ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Quién vive? Porque el cura tampoco es autoridad, pues. Un católico no va al cura a decirle esas cosas. Y el evangélico, que es la luz, viene acá al pastor. Pastor, esto pasa. Me vienen con unos papeles que yo no sé qué clase de papeles son. Usted tiene que tener sus papeles en regla para que usted pueda reclamar y demostrar que es suyo la propiedad. Si usted no demuestra que es suyo la propiedad, entonces ¿cómo va a reclamar? ¿Ya su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, para que usted no pues tiente al pastor, ¿ya? Y el pastor le dice, no entre por cualquier cosa, y entra por cualquier cosa. Aleluya. Ese era obedecer a Dios. Son hermanos que están así, pues, como dice, a medias, que los soplas y se caen. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Hasta aquí no va la palabra de Dios. Hallaste miel, come lo que te basta. Vamos ahora al reglamento. Gloria al Señor. En la página 32 del reglamento interno de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor Jesús. Y no va a decir que es muy poco, ¿eh? Aleluya. ¿Quién vive? Si en lo poquito no entiende, le doy más, peor todavía. Es como darle un libro grande, memorízatelo todo. Pero si le doy un librito chiquito, se lo puede memorizar, ¿sí o no? Pero si le doy un libro de tamaño de la Biblia, memorízale a todo, ¿qué se lo va a memorizar? Aleluya. Primeramente, para que lo lea la Biblia, leyendo 3 capítulos al año, termina de leerlo. ¿Quién vive? ¿Está escuchando? Sí, se le puede quedar muchas cosas. Lea toda la Biblia, lea los que no han leído toda la Biblia, léala. Leyendo 3 capítulos diarios, al año termina de leerlo. 3 capítulos diarios. Y ahí cumple lo que dice Josué 1:8. ¿Qué dice? Levante la mano el que sabe. Levante la mano los que no lo saben. Levante la mano y bien alto, bien alto. No tenga vergüenza. Aleluya. Y los neutrales van a levantar la mano. Josué 1:8 dice, para el que no sabe, este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca para que hagas y medites conforme lo que está escrito en él, en este libro de la ley, la Santa Biblia. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir. Todo te va a salir. Y hasta los escorpiones con la oración los vas a eliminar. Aleluya. ¿Se da cuenta? Aleluya. Todo te va a salir bien. La niña le arrastró el burro porque la tumbó y la arrastró. Aquí hay unos burros terribles. O sea, no es que el burro la tumbó y se fue caminando tranquilo. No, por ahí vio un animal. Una burra. Y hay burros que son pero terribles. Yo sé porque yo también he cabalgado a esos burros. Levantan la cola, las patas y se van corriendo. Y tú vas ahí, te tumbas. Y a esa niña la ha enredado en el pie y la ha jalado. Y el burro ha corrido. La niña ha llegado destrozada y muerta. Y con la oración de una miembro de la iglesia Pentecostal La Cosecha, la niña sana y curada, a pesar de que los huesos habían estado rotos. ¿Ya su nombre? ¿Se da cuenta de lo que somos o no? No somos cualquier cosa. Que el mundo nos vea como cualquier cosa, bueno, es cosa de él. Y los periodistas, ¿cuándo sacan en periódico eso? Aleluya. ¿Qué van a sacar si están en poder del diablo? Lo sacamos los que estamos en poder de Dios.
El que está en poder del diablo, así vea esas maravillas, no va a sacarlo. Pero si el diablo por allá hace una diablura y cree que es milagro, inmediatamente lo publica, y si es posible, en todo el mundo. ¿Ya su nombre? Aleluya. ¿Quién vive? Ya, vamos ahora. A ver, en la página 32, ¿ya? Donde dice, para ser colaborador o colaboradora, ¿qué se necesita? Escuche. Para ser colaborador, colaboradora de la obra de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha, necesita la persona ser bautizada en este ministerio y estar en obediencia a la doctrina del Señor Jesucristo. Además de esto, debe ser una persona despierta. ¿Persona qué? Oye, acá tengo colaboradores más despiertos que yo. A veces estoy orando y están aquí a un metro. Colaborador, colaboradora, nada. Eso será despierto. El despierto está escuchando al pastor qué cosa habla, por si acaso. Si yo estoy colaboradora, trae esa persona acá, nada. Colaboradora, nada. En Lima, igualito ayer, un colaborador. Aquí a mi ladito, que yo lo único que quería es meterle un tate quieto para que me escuche. Le estoy gritando allí, y nada. Colaborador, nada. De repente usted me escuchaba, porque estaba orando por los enfermos, que me iban. Y nada, nada. Tuve que una colaboradora que estaba allá al frente decirle, dígale que lo traiga para que esa persona. Era un anciano que estaba, que gritaba el diablo. Pero el diablo es diablo, el diablo los atonta, pues. Por eso el colaborador, colaborador tiene que ser despierto, estar atento a lo que el pastor está hablando. Yo cuando era colaborador, yo estaba atento a lo que el pastor decía. El pastor está dirigiendo, y es colaborador ¿de quién? Del pastor, pues, primeramente de Dios, pero está colaborando con el pastor, haciendo las veces del pastor. Y a veces el pastor quiere hablar con ese colaborador, pero el colaborador está más... las orejas tapadas, ¿y quién se las tapará? ¿Quién vive? Por eso necesita colaboradores y colaboradores despiertos. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Ayer le gritaba al colaborador, pero si está aquí al ladito, ahí al ladito estaba. Ahora sí, no podía tocarlo porque hay una mano, entonces él estaba allí, yo no podía estirar la mano para abajo. ¿Quién vive? Hasta que ella me escuchó, después estaba medio asustada, me miraba. Aleluya. Tiene que ser despierto, vivo. Somos soldados celestiales, siempre les hablo, ¿no? Somos un ejército celestial. Si el ejército terrenal, yo le digo porque sigo del ejército. Y a veces me da ganas de sacarlos allá a la emplanada para enseñarle cómo debe ser el ejército celestial. Ya su nombre. Aleluya. No lo hago, bueno, porque soy pastor de la iglesia. No sé si el Señor me permitirá eso, ¿no? De repente sí, de repente no. Pero no lo hago, pues, porque yo qué voy a hacer. Pues si yo les hablo todos los días, les digo, los entreno, nada. Lo único que me falta es hacerlos correr, hacerlos que hagan planchas, hacerlos que hagan ranas, para que se despierten. En el ejército, el que va al ejército no llega vivo, no llega despierto, no. En el primer golpe que recibe, ahí cambia. Ahí cambia, se aviva. Ahí cuando te reparte el fusil, no te dice, tome su fusil, cuídelo. El fusil te lo agarra y te lo... de frente así. Y en 5 minutos tienes que armarlo y desarmarlo. En 5 minutos. ¿Quién vive? Y te vas a hacer tiro. Te lo llevas, si es una pistola, te la lleva la pistola en la mano y va rampando por una sequía de agua llena de espinas por ahí. Es el soldado. Soldado terrenal, mortal. Y soldado celestial debe ser mejor. ¿Quién vive? Y también ser rápido, porque hay algunos... aleluya, más lentos, no tiene que ser rápido, pues. Al menos yo le demuestro,
la puntualidad, la rapidez, ¿sí o no? A veces me demoro acá, pero son las cosas de Dios, es otra cosa, ¿ya? Pero yo trato de hacer rápido y así directo, no que ir para acá, para acá, para acá, para acá, no, directo. El mismo testimonio, cuando me quieren contar historias, no me cuente historias, diga qué cosa le dolía o qué milagro recibió de frente. ¿Quién vive? Porque algunos que me fui para allá y que no sé qué, y que por ahí, que mi familia esto y que mi familia lo otro. Y yo, ¿qué tengo que ver con eso? El oyente, ¿qué quiere escuchar? ¿Qué cosa quiere escuchar eso? Nada. Lo que el oyente quiere escuchar, el milagro. El pastor quiere escuchar el milagro. ¿Quién vive? Ya, por si acaso, no, usted no tiene un pastor medio tonto, medio dormido, por si acaso. Me dormiré cuando ya el Señor me diga, vamos para arriba, a su nombre. Ya, entonces estamos hablando acá, todavía no terminamos. Dice, además de esto, debe ser una persona despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo para señalarte el camino por donde Él anduvo. El que dice conocer al Señor Jesucristo debe andar como Él anduvo. ¿Y a su nombre? Otra cosa amable. ¿Son amables, no? Aleluya. Sobre todo lo de la puerta. Son bien amables, oigan. Que el mundano que viene a dejar pasajeros se queda maravillado y quiere regresar. Regresarse a su casa y no volver más. Yo tengo diversas quejas de personas que hacen taxi. Que han venido trayendo un miembro, un pasajero acá y de afuera los han tratado mal. El cristiano tiene que ser amable, amable para con todos, ¿ya? ¿Quién vive? A su nombre. ¿Qué más? Que tenga conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Que congregue frecuentemente a la iglesia. Y también es importante que sepa leer y escribir. Y también es importante que se pueda decir que siempre se mantenga en oración para ser lleno de la sabiduría y del poder de Dios. El ministerio está basado en la Biblia, en Isaías 55:6. Dice 55:6 de Isaías, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamado en tanto que está cercano, deje limpio sus caminos, ya se siente, ya. Gloria al Señor, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cómo lo busca? Con oración, leyendo la Biblia, congregándose, siendo amable, aleluya, haciendo las cosas con sabiduría. Porque el Señor no quiere que hagamos las cosas por hacerlas, por si acaso. Jeremías 47:10, ¿qué dice? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y a veces la hacemos así y no nos damos cuenta. Porque no tenemos ni en cuenta ese versículo. A veces ni nos acordamos. Esos versículos, grábeselos bien, ¿ya? Y el hombre de Dios no debe ser contencioso, grábeselo bien. El hombre de Dios que debe ser amable para con todos. Ya su nombre. Aleluya. Otro pasaje. Gloria al Señor. Lucas 24:19. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así. Entonces él le dijo. ¿Quién le dijo? El Señor Jesucristo. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estaban conversando con Jesús. Y los que iban conversando con Jesús, le iban contando de un profeta. Ese profeta era Jesús. Aleluya.
y con él estaba conversando y ni cuenta se daban. Usted también está conversando ahí, ni cuenta se da. ¿Quién vive? Aleluya. Así somos. Ni cuenta nos damos. Por eso que a veces no tomamos las armas espirituales, porque creemos que siempre Jesús está arriba y nosotros estamos abajo. Estamos abajo, pero Jesús también está en espíritu. Y en verdad, donde quiera que nosotros vayamos. Aquí había resucitado el Señor Jesús y se había presentado unas personas. Y se iban caminando y las personas le dijeron: ¿has escuchado lo que ha pasado? Y el Señor Jesús también le llevó la corriente. ¿Qué cosa ha pasado? ¿Quién vive? Aleluya. El hombre de Dios es así, pues. Te prueba, pues, a ver qué sabes. A ver si los prueba ahí alguna cosa. Y yo sé hasta dónde llega su grado de espiritualidad. ¿Quién vive? Jesús también. ¿Te has enterado de lo que ha pasado? No, no me he enterado. ¿Qué ha muerto? Un hombre. Y era profeta. Y con él estaba conversando. Aleluya. Después se fueron a comer pan. Cuando bendijo el pan, ahí recién se dieron cuenta que era Jesús con quien había estado conversando. ¿Y a su nombre? Jesús es amor y misericordia, aunque no lo conocían. Claro que creían, pero no sabían que él era el que estaba ahí, pues. No sabían. Jesús andaba igualito que nosotros, claro, con un cuerpo ya glorificado, ya. Con los que conversaban eran discípulos. Jesús no conversaba con el mundo después de que murió, por si acaso. Eran creyentes en Jesucristo, así como usted es creyente. Que a veces le presenta al Señor Jesucristo y usted ni lo conoce. ¿Quién vive? Aleluya. Así también se le presentó acá. Y le dice: ¿te has enterado lo que ha pasado en tus últimos días? No, no me he enterado de nada. Aleluya. ¿Y qué ha pasado? Dice. Entonces ahí le hablan. Profeta. El profeta. ¿Quién vive? Pero Jesús no le dijo nada. A ver, ¿cómo le dijo? Entonces les dijo: ¿qué cosas? O sea, en lo que había sucedido, están diciendo: ¿te has enterado lo que ha acontecido acá? Jesús le dice: ¿qué cosas? Aleluya, ¿quién vive? Mas ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Quién vive? Y de todo el pueblo. Aleluya. Me acordé algo. El día de la sociedad bíblica. Yo les saludo a todos ahí. Y como estaban medio desocupados, había uno que era el cajero. Estaba ahí. Dios te bendiga, le dije. Ya llegué, le dije. ¿Por qué me conocen? Ya llegué. Y me puse a ver ahí las Biblias de esas que traemos para ver cómo están. Y me dice: pastor, el cajero, no son evangélicos, de repente algunos, mayormente son católicos, líderes pensadores, ¿qué serán? Pero la gente les hace pregunta, como de ahí sale la Biblia, ellos venden Biblia, pero ellos no son las que lo fabrican. ¿Ya? Ellos venden Biblias. Entonces la gente que se convierte al Señor piensa que la sociedad bíblica, pues, se conoce toda la Biblia. No se conoce nada. Nada, está peor que nosotros, que vive. Entonces, pastor, me dice: ¿sabe qué? Sí, dime. Me acaban de escribir, estaba con su celular ahí. Me acaban de escribir que en qué parte de la Biblia dice pueblo. A ver, ¿en qué parte de la Biblia dice pueblo? ¿Dice la Biblia o no dice? A ver, levante la mano los que si saben que dice pueblo. Y los que no saben, levante la mano. Oiga, no sabe qué dice pueblo, pero si aquí está hablando del pueblo. Aleluya, qué maravilla. Oiga, pero si aquí dice, este versículo dice pueblo o no dice pueblo.
Y lo estoy preguntando para ver si usted está escuchando. Aquí está diciendo pueblo, en la Biblia, en diferentes países, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de pueblo. Salmo 100, ¿qué dicen? Pueblo somos, yo somos, ¿sí? Y como yo estaba ahí viendo la Biblia, la verdad que me agarraste desprevenido. Pero sí, la Biblia en todas partes habla de pueblo, pero no te puede decir un versículo. Ya, entonces se pone en su computadora. Ya pastor, ya le encontré. Tal, dice pueblo. ¿Te das cuenta? Gloria al Señor. Y en eso llega pues la vendedora de las Biblias, porque le había preguntado para que le llame, que yo estaba ahí para que me despache, que me vean. Y pastor Córdoba me dice, a Dios le bendiga. Yo estaba conversando con el otro. Estoy conversando con su colega. Me está enseñando en qué parte de la Biblia dice pueblo. Que me vean. Porque yo sé que dice pueblo, pero yo no sabía en qué versículo. No le podía contestar, pero pueblo dice en muchísimas partes de la Biblia. Y la pregunta que le habían hecho era en el celular, le habían mandado un WhatsApp y le dice, ¿en qué parte de la Biblia dice pueblo? ¿Quién vive? Y aquí está diciendo pueblo, no dice pueblo. Y sin embargo, los que ya escucharon no saben dónde dice pueblo. ¡Qué maravilla! ¿Quién vive? Está igualito que los que andaban con Jesús y no sabía que era Jesús el que estaba ahí. Aquí está hablando de pueblo y no sabe en qué parte de la Biblia dice pueblo. Pero si aquí estamos leyendo, pues. Aleluya. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo él. Y de todo él. La palabra pueblo hay en diferentes partes de la Biblia, ¿ya? Que a veces a uno se le va en qué parte está, si se le va, ¿ya? A mí me... Es que yo ya llegaba, pues, estaba viendo las Biblias ahí. Pastor, me dice. O sea, él me pregunta para que yo le dé la respuesta, para él dar la respuesta también. Es que le habían preguntado a él, pues, pastor, me acaban de mandar un mensaje preguntándome, ¿en qué parte de la Biblia dice pueblo? Aleluya. La verdad que ahorita sí dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Bastantes versículos que dice Génesis, este pueblo. Y ya, pero ahorita no me acuerdo ninguno. Porque estaba allí, pues, para eso tengo que estar, o sea, concentrado en la palabra de Dios. Por ahí no estaba, estaba llegando, ¿ya? Y entonces él agarra la computadora, en la computadora sale, pues, acá dice está pueblo, acá dice pueblo, acá dice pueblo, acá dice pueblo, acá dice pueblo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Me sacó Salmo 100, ahí también dice pueblo. Pueblo de Dios soy, somos y ovejas de su prado. No sé, alguien le llamó, o sea, le escribió para que le diga en qué parte de la Biblia dice pueblo. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria a Dios. De repente, de esos que hacen marcha, le preguntaron. Es que hacen marcha porque según ellos, el pueblo es el que está saliendo a marchar. Pueblo diabólico. Una cosa es pueblo diabólico y otra cosa es pueblo de Dios. Son dos cosas. O para que no se ofenda el diablo, es pueblo mundano. Y eso estaba hablando con el amigo. Mírale, pues. Una cosa es ser pueblo de Dios y otra cosa es ser pueblo del mundo. El mundo es pueblo y el pueblo de Dios también es pueblo. Ahí es donde viene la vendedora de Biblias que me despacha provincias. Pastor Córdoba, aleluya, que me ven. Entonces ya pues terminé la conversación y a comprar Biblias. Ya su nombre. A su nombre. Ya, entonces le recalco eso para que usted vea. De repente alguien le pregunta a usted.
¿En qué parte de la Biblia dice pueblo? Hay diferentes pasajes. Usted va a la Biblia y para eso se medita, pues. Si usted no medita, lo lee. ¿Por qué ahorita no supieron si aquí dice pueblo? Porque no meditan, pues. No están meditando. O sea, la escucha el versículo y lo dejan pasar. El versículo se graba acá y se graba acá. ¿Quién vive? Otro pasaje de la Biblia. Y ahí cuídese que le voy a preguntar. Hechos 19, 2 al 6. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Gloria al Señor. Versículo 2 al 6. Dice la palabra de Dios. Le dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Les hace una pregunta Pablo a los Efesios. Amén. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Usted recibió el Espíritu Santo cuando creyó? Sí, ya. Por eso que pasa cena. Para pasar cena tiene que tener el Espíritu Santo, nacido del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él. Esto es Jesús el Cristo. ¿Bautizó en agua para qué? ¿Para qué bautizó el agua? Para arrepentimiento, ¿ya? Por eso que acá a veces viene una persona, se convierte, pecó y se fue al mundo. Cuando regresa, nuevamente debe bautizarse. ¿Por qué? Porque estuvo en el mundo. Necesita no bautizarse dos veces, sino volver a bautizarse, porque otra vez se metió al mundo, al fango. ¿Quién vive? Es como uno que se baña, bien vestidito, bonito, pero se fue a tirarse al barro. Y cuando sale del barro para venir nuevamente al pueblo de Dios, no va a venir con barro. Va a tener que bañarse. ¿Ya? Algo similar es así. Y para eso es el bautismo, pues. Para el arrepentimiento, para que sus pecados se vayan hasta dónde. Hasta el fondo del mar. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Y está hablando Juan el Bautista. O sea, aquí le está diciendo Pablo lo que habló Juan Bautista. ¿Ya? Que iba a ir otro, pues, que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y ese se llama Jesucristo. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento. ¿Ya? Pero iba a venir otro. ¿Y qué se está cumpliendo ahí con eso que dice Juan? Juan. ¿Qué se le dice que iba a venir a preparar el camino del Señor? Está hablando de que del que va a estar venir después de él, de Jesucristo. Allí todavía no estaba Jesucristo. Él está hablando de Jesucristo. ¿Ya su nombre? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria al Señor. Y eran por todos unos doce hombres. ¿Ya su nombre? Un poco tela. 12 hombres. ¿Cuántos hombres hay acá? Cantidad, ¿no? ¿Quién vive? Ahí eran 12 hombres, pero ahí estaba predicando. Nosotros predicamos, sea un hombre, una mujer, 10 hombres, 12 hombres, lo que sea. ¿Ya? El Evangelio es así, para predicarlo individualmente en una multitud, se predica el Evangelio. ¿Quién vive? Es lo que Pablo está hablando acá. Amén. Gloria al Señor. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ya. ¿Y por qué fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús?
Y aquí nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque estos eran judíos y los judíos eran bautizados. Ya eran bautizados. Lo único que les faltaba que reconozcan al Señor Jesucristo como su Salvador para el perdón de pecados y se bauticen en el nombre del Señor Jesús, porque ese nombre les faltaba. Pero a nosotros nos faltaba todo, porque no éramos pueblo de Dios, no teníamos la ley, no teníamos el conocimiento de Dios, nos faltaba todo, todo. Y venimos a la verdad que es Jesucristo, nos perdona y nos hace hijo de Dios y nos bautizamos, como dice Mateo capítulo 28, a ver qué dice ahí. Capítulo 28, versículo 19, ¿qué dice? Y 20 también léalo, léalo fuerte, ¿ya? A ver todos, a leer ese capítulo 28, versículo 19, 20. Todavía algunos están buscando, espera un poquitito, algunos están buscando, aleluya. Colaborador, ayuda acá, pues. Qué lindas colaboradoras, amables, prestas para todo. Bueno, acá colaborador, acá está que lucha la hermana y el diablo le tiene ahí. Acá. Aleluya. Acá. Ahí, mira la señora cómo está. Aleluya. Por eso la Biblia dice que el reglamento dice la colaboradora y el colaborador tiene que ser bien despierto, pues, y amable. Aleluya, quien vive. Y son demasiado amables que yo me quiero admirar. Yo sería colaborador. Yo estaría dando la vuelta por ahí mirando, estando por acá, por allá. Me voy por los baños a ver qué está pasando por ahí. Y siempre encuentras algo. Pero ya cuando tú vas, ya no dice, ya por ahí viene ese fulano de tal, siempre para molestando. Y ya. Para eso el colaborador, colaboradora, pues. No es para que esté parado ahí, parada ahí, no, pues. Aleluya. En el ejército estás en guerra, a ver, quédate parado ahí. Aleluya. Este es el enemigo y te disparan. ¿Quién vive? No, el ejército tienes que estar guerreando. Ya encontraron, ¿sí? ¿Qué dice ahí San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20? Así dice, ¿no? Y ya, ¿se lo grabaron o no? Ya, pero acá dice que se bauticen en el nombre de Jesús. Porque Pablo está hablando a judíos. El judío ya era bautizado, ¿ya? El judío le faltaba que conozca a Jesucristo, que ya había venido, ya había muerto y había resucitado. ¿Ya? Pero dice, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, él es el Hijo de Dios, el que ha venido para salvar al mundo. Y los discípulos dicen, ¿qué haremos ahora, siervo de Dios? Arrepiéntase cada uno de vosotros y bautízase en el nombre del Señor Jesús, dice, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es Jesús el que te perdona el pecado y te da Dios el Espíritu Santo para que nazcas de nuevo. El judío ya tenía eso. El judío ya sabía que la ley es por el Espíritu Santo. Nosotros nunca hemos leído la Biblia, no tenemos nada del Espíritu Santo. ¿Ya? Una cosa es judíos y otra cosa es nosotros. Por eso no hemos leído la cosecha, será arrebatada, está hablando para nosotros. Serpiente extraño, le dice a los judíos, eso está hablando para los judíos. Que de allí algunos de repente se van a salvar unos cuantos, pero mayormente ellos son los que rechazaron, porque ahí habla, pues. Primero exhorta a los judíos. ¿Ya? Que vivan.
Entonces en Mateo 28 le dice, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿De quién discípulos? Del Señor Jesucristo, discípulo de Dios, porque Jesús es Dios. ¿Ya? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del... Pero de ellos, que esa mujer, que esa niña, que el burro la arrastró y la mató. ¿Quién la resucitó? Jesucristo. Jesucristo la resucitó. Colaboración de una hermana. Y esa es la señal que esa hermana está con el Señor Jesús. Porque esa es la promesa de Él. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién? ¿En quién está? En el que se le enseña todas las cosas que Él ha mandado. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dice que ama a Dios, lee su palabra y la guarda. ¿Y qué más dice? Y vendremos y haremos morada con Él. Nosotros somos la morada de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Otro pasaje. Romanos 12, 12. Romanos, ¿qué? 12, 12. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios. 12, 12 dice... Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahora, Señor, cristiano debe ser gozoso. En la esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿De qué esperanza? De vida eterna, pues. No importa lo que nos pase aquí en este cuerpo, pero yo estoy yendo a la vida eterna. Y esto va a pasar como una sombra, y después voy a estar con Jesucristo para siempre, mirándole cara a cara. Amén. Y ahí nos va a hablar el Señor Jesús. Mira, este es lo que hiciste. Mira, este es lo que no debías de hacer. Aleluya. Vamos a conversar ya con Él. Aleluya. Pero eso que no debemos hacer, antes de eso nos va a purificar. Así que para allá, para entrar, no vamos a estar así como estamos acá. Aquí tendremos un 40% de cristianos. El 100% cuando pasamos la gloria de Dios. Ahí. Ese cristiano ya está el 100% santificado. Por eso vamos a pasar por la gloria de Dios para ser salvos. ¿Quién vive? Entonces dice, gozosos en la esperanza de la promesa de la vida eterna. Otro, sufridos, ¿por qué sufridos? Porque vamos a ser probados y reprobados. Y eso nos causa sufrimiento, ¿sí o no? Nos causa sufrimiento todos los días, sufridos. Por ejemplo, ese sueño, ¿qué nos dice acá? Que nos van a perseguir, ¿sí o no? Ya, pero estamos gozosos por la esperanza. Y si nos persiguen, gloria a Dios, no somos dignos de que nos persigan, así como lo persiguieron al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Si nos persiguen, hay que dar gloria a Dios. No temas al que te mate el cuerpo, más el alma no te la puede matar. Teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién vive? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este sueño dice que estaba orando esta persona, pero tenía un palo en la mano. Ese palo no lo va a tener físicamente, sino es un palo que Dios le da. Y en su oración y al reprender la sangre, el Señor tiene poder, ese palo va a estos escorpiones, los va a derribar. O se arrepienten y se convierten a Dios, o simplemente el diablo se lo lleva al infierno. ¿Quién vive? Entonces, la oración es para eso. Hay que orar. Hay que orar por las autoridades y a su nombre. Otro pasaje.
Primera de Corintios 3:9. Aleluya. Primera de Corintios 3, 9. Dice la palabra de Dios así. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Los colaboradores, colaboradoras, el Señor dice, somos colaboradores ¿de quién son colaboradoras? De Dios, colaboradoras de Dios, ya su nombre. ¿Qué más? Y vosotros sois labranza, no, ¿cómo? Y nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cada colaborador, cada colaborador es como si fuera un ladrillo y se va formando para el edificio de Dios. Y la Biblia dice, pero mire cómo edifica. Si un colaborador es como si estuviera construyendo el edificio de Dios, pero un ladrillo lo pone medio torcido. Aleluya. Por eso Pablo dice, mire cómo edifica. En otra palabra está diciendo, no hagas la obra de Dios mal. Mire cada uno cómo edifica. ¿Quién vive? En otras palabras, mire cada uno cómo le sirve a Dios. Como si fuera un ladrillo bien puesto o un ladrillo mal puesto. Así de sencillo es lo que dice acá. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Edificio de Dios. Cada colaborador, colaboradas, como si fuera un ladrillo para construir un edificio de Dios. Y a su nombre. Otro pasaje. Efesios 5:18. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. A ver, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Qué linda la palabra de Dios. 5:18. Así. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. No os embriaguéis con vino. Por allí va a venir un borracho a dejarme su carne. Aleluya. En Lima también ha llegado corriendo, hermanos asustados. ¿Ya? Pastor, no soy digno de pasarse, no estoy haciendo esto. ¿Y por qué se han asustado? Por el testimonio de esa persona que se murió en Santa Cruz se murió. Él es miembro de El Empalme. ¿Se acuerda que le hablé de ese, que le dio la última oportunidad? La última oportunidad es su última oportunidad. Entonces al escuchar eso dicen, no, yo estoy mal. Y han ido, acá también un borracho, ahora pastor. Como el perro a su vómito. Me he emborrachado y dejo mi carne. Ya por borrachera son 6 meses ya, según el reglamento. 6 meses la persona, siempre y cuando no se vuelva a emborrachar y se congregue y participe de la doctrina. Gloria al Señor, lo que no puedes predicar ni hacer nada para Dios hasta que cumpla su disciplina y pase su cena. Amén. Gloria a Dios, ¿quién vive? 5:18, ¿qué dice? Ya leímos, ¿no? Gloria al Señor, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Hablando entre vosotros con salmos e hímnicos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro... 20. Yo sé que usted no hace esto. Dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor. Dando gracias por todo. ¿Las leo mal? Gracias, Señor. ¿Le salió bien? Gracias, Señor. ¿Se compró un barco? Gracias, Señor. Tú me lo diste. ¿Se compró un burro? Gracias, Señor. ¿Quién vive?
En todo hay que dar gracias. Lo persiguen, gracias, Señor. Le quieren quitar su casa, gracias, Señor. Alguien le habló mal de usted, gracias, Señor. ¿Quién vive? El que habla mal de su prójimo, gracias, Señor. Aleluya, ¿quién vive? Y sigue dando gracias y hablando mal de tu prójimo y terminas en el infierno. No haga eso. Si quiere hacerlo, hágalo. Yo no le prohíbo, ni Dios tampoco. Pero no es bueno, pues no es buena recomendación. Ya su nombre. Y ya, otro pasaje. Gloria al Señor. Primera Tesalonicenses 5:17. Tesalonicenses 5:17. Orar sin. Algunos dicen que este es el versículo más chiquito de la Biblia. Gloria al Señor. Pero hay otro versículo, ¿alguien sabe, no? Que también es chiquito. Cuando el pastor te predica, ven, dime un versículo. Orar sin cesar, ya está. Aleluya, ¿quién vive? Orar sin cesar. Otro versículo chiquito, ¿quién sabe? Levanta la mano. Otro versículo chiquito. Habla. Ajá. Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? ¿Porque le pegaron y le dolió? No. Lloró porque se había muerto este Lázaro, pues, su amigo. Aleluya. Jesús lloró. ¿Ya? Orar sin cesar. ¿Y cuál de los dos es más chico? ¿Quién vive? Sé que hay versículos así que usted puede hablar. Gloria al Señor. Vamos a otro. Efesios 5:18. Ahí terminó. Vamos a, aleluya, a ponerlo de pie. Ahora lo vamos a reprender al diablo. Todo de pie. Yo quiero más y más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Vamos a dar gracias a Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Oro por las autoridades terrenales de nuestra nación, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Baje su mano, voy a hacer una oración de reconciliación y los que quieran aceptar al Señor Jesucristo, quieran huir de la condenación eterna, también levante su mano, porque hay vida eterna y condenación eterna. La palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios no miente, ¿ya? Gloria al Señor, no, me han dicho que por ahí, que cuando ya muere terminó todo, sigue creyendo en eso si quieres. Pero yo te digo lo que la Biblia dice, si no te arrepientes vas a perecer eternamente. Donde el gusano nunca muere y el pabilo nunca se apaga. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor Jesús. Amén. Para eso ha muerto el Señor Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se vaya a ese lugar, ¿ya? Sino que tenga perdón de pecados y camine hacia la vida eterna. Levante su mano, Padre. Vamos a reconciliarnos. También los oyentes de la radio que nos escuchan, quiere aceptar al Señor Jesucristo, acéptelo. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Levante su mano, mantengamos a Dios. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias en esta hora. Te suplico misericordia, Señor Jesucristo. Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en
en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados y ayúdame a ser más que vencedor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios.